tower stuck a thousand back. It was early in the morning when the guy looked blues. Hey, early in the morning when the guy looked blues. Oh yeah, now you know that I'll be there with the bills. Bueno, editaremos ahora un disco en Pennyman Records, que ya hemos sacado justamente dos singles, y el segundo single ha salido hace un par de días, que es el tema que abre el disco y que hay un videoclip ya circulando por la red. Big Chef se titula. Y bueno, el disco saldrá el 1 de octubre en formato LP y CD en el sello de Barcelona, Pennyman. Y nada, pues es un disco que recoge un poco todo el sonido nuestro, que mezclamos tanto rhythm and blues negro con música caribeña, estos ritmos. Y yo un poco como base, teniendo como base el sonido de Nueva Orleans, que es un poco el ejemplo paradigmático, ¿no?, de la mezcla y el mestizaje musical de estos géneros. Hey man, oh yeah! La verdad que trabajar con Mike ha sido... Ellos ya habían trabajado con el otro grupo que tienen, con Phantom Kids, que tocaron aquí en el Hogazo el año pasado. Para mí era la primera vez y para Daniela, y la verdad es que la experiencia ha sido increíble. Sobre todo ver cómo la experiencia en lo que es todos los trastos antiguos con los que hemos grabado, todo en analógico, y verle trabajar como un artesano, digamos, de la música, ha sido un gustazo. Y vamos, estamos muy contentos con el resultado que ha quedado de su trabajo, la verdad. Lo que se nota mucho con Mike también es que tenemos una relación de amistad desde hace bastante tiempo. Y bueno, pues hay ya un vínculo creado que también influye a la hora de trabajar, y le pasa con muchos grupos aquí en España, por eso viene tan asiduamente. Y el sonido final, pues como ha dicho Sergio, se ha grabado con material analógico y amplificadores antiguos y tal, y ha quedado un poco lo que buscábamos, que era crudo y vamos, sin mucha decoración, vamos. Well, I'm nervous. No more. Well, I'm nervous to never be with a cold. It's just been too long since you went away. Spent my life drinking out of this, so please, better set me free. Tocaremos todo el disco prácticamente, supongo ya, y temas que todavía no se han editado, porque bueno, en las sesiones que hicimos para la grabación del disco hemos también grabado temas que irán en caras B de futuros singles y otros singles, y hemos aprovechado porque claro, Mike está viviendo en Austin otra vez, en Texas, en Estados Unidos, así que hay que aprovechar un poco cada vez que viene para acumular material y poder ir sacando cosas a lo largo del año. Sí, el rhythm and blues y el rock and roll y los ritmos caribeños son muy rítmicos y van sobre sexo y crudeza y violencia. Cosas muy primarias, conseguir comida.
saludo para el transistor. ¡Aupa! ¡Ey! ¡Azúcar! Martín Trío, somos Guillermo González al contrabajo, lo tengo aquí atrás. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Y Óscar Martínez a la batería. Hola. Y Matt Martin, que soy yo. Y venimos de distintas formaciones. Y bueno, hay que decir que estamos, en realidad somos cuatro, porque tenemos otra batería, y que es el que ha grabado el disco y que está a punto de salir el disco, pero por temas laborales y porque ha cuadrado la cuadratura del círculo. Óscar se ha sumado al proyecto y va de puta madre con él. Y muy bien. Bueno, es que me pones en un aprieto, porque a mí me gusta todo. Soy una chica fácil, ¿no? Yo no. Lo que sí que dentro de nuestro estilo hay un montón de subgéneros y patatín, patatán, y a mí nunca me ha gustado el tema de las etiquetas. Entonces a mí cuando me preguntan digo rock and roll clásico, y si me dices, dime un favorito, pues te diría Eddie Cochran, ¿no? Pero es en mi caso, no sé Guillermo qué diría, que es... Bueno, pues es un caso un poco parecido al de Martín, porque dentro de esto a ti te puede gustar mucho Willie Dixon, ¿vale? Que es un contrabajista impresionante, o te puede gustar mucho un contrabajista que esté tocando ahora, innovando, cambiando cosas, etcétera, ¿no? O sea que es muy, muy, muy amplio, tú coges todo y luego, en fin, ya sé que esto suena tópico, pero tú lo tocas a tu manera, ¿no? Y realmente... No somos un grupo de imitación, ni el estilo de cada uno de nosotros es de imitación, ni muchísimo menos. Además presentamos disco a casa y hay cierta expectación porque la banda salió, bueno, de la ruptura de otra, y ya sabes que un clavo quita al otro, las cosas como son, yo lo he contado un montón de veces, pero funcionan así, esto es como las relaciones de pareja, de repente se estanca la cosa, no funciona, estás ahí que no te sale nada,
y por lo que sea, se rompe y al momento digo, coño, voy a llamar a Guillermo. Oye, Guillermo, hacemos esto. Y de repente grabamos, vino una semana a Santiago y en dos días hicimos 8 temas ahí de puta madre en el estudio. Y tocar con Rayelato en la Sala Capitol, que además es una sala muy emblemática y que además suena muy bien y muy bonita, pues estupendo. Y con la sala petada esperamos vender todos los discos ese día. Y además que nosotros, el tema de estar en Galicia, claro, bueno, Guillermo y Óscar están en el centro, digamos, de la península, lo tienen más fácil, pero en Galicia siempre ha habido el tema de, yo he tocado con bandas de Vigo y lo tenía mucho más fácil, porque había la conexión Vigo-Madrid directa, pero Santiago, el norte de Galicia, Ferrol, La Coruña y tal, siempre hemos estado un poquito más cerrados, entonces de repente se nos ha abierto un poquito de cancha. También hay que decir que las cosas, como a nosotros, somos muy francos y muy sinceros. Sabemos que nuestro estilo, aunque es minoritario aquí, tiene mucha más cancha afuera que aquí, en España. Y hemos tocado en festivales con otras bandas. Hemos tocado en Suecia, Noruega, tal, y esperamos seguir con eso, porque si no, nos moriríamos de hambre. No se engañen, que lo que mola es el rock and roll, no os lo perdáis. Bueno, chicos del Transistor, rock and roll, actitud, tocar lo justo, pero que parezca que mola, que es lo suyo. Mucho rock and roll y diversión y a pasarlo bien. Una tarde de abril, abrí los ojos y me tuve que ir. Y ya ves, el mundo se ha vuelto al revés. Estas sus curvas me dan de beber, se me abrazará de nuevo otra vez. Y ya ves, el mundo se ha vuelto al revés. Reír, ya solo me queda reír. Soñar ya no puedo partir. Bueno, las aspiradoras empezamos en el 2009 y después de 2 años, casi 3 años de pisar todos los escenarios de España y el extranjero también, pues grabamos bastantes cosas, hubo cambios en la formación y bueno, ahora hay una formación muy estable. Esperemos que dure muchos años. Bueno, los grupos que vienen, Rafa tiene otro grupo que se llama Montserrat, Óscar toca los disparos y Julia los sexys. Todos los grupos paralelos. El resto, dedicación exclusiva. No puedo parar de pensar.
no quiero que me trates como un animal y no puedo parar de reír. Mucho me repañas mal hecho de ti. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar. Pues el Caramelo de las Amayas los hicimos un poco porque nos hizo mucha gracia, ¿no? Sobre todo el vídeo que tienen y tal, que salen allí tocando la guitarra española, haciendo rumbita y tal. Bueno, echamos unas risas y dijimos, pues... Primer grupo de garaje, que en los 60 vestidos de negro parecían los Music Machine de la rumba catalana. Y nos echamos una risa y dijimos, pues vamos a versionearlos. Los tengo de coquetiña, de limón y menta nena. De piña para las niñas, de limón para las viejas. Caramelos, 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 llevo caramelos. Hemos estado en Francia este año dos veces. Una vez en Bourges, ¿era, no? ¿Cómo era? El Cosmic Trip. Y otra en La Pelouse, que era cerca de Perpiñán. Y vamos, la aceptación fue, vamos, de puta madre. Mejor que muchos sitios que hemos tocado por aquí en España. La verdad es que sí, se dio muy bien, ¿eh? Se trataron muy bien. Sí. Y yo, tú siempre dices y yo. Y me repites y yo. Tu voz agita y yo. Saludito aspirador. Puta policía. Hay que tener cuidado con esa pandilla de polis descerebrados. Quieren invitar a sus ídolos fascistas americanos. Si están para protegernos, dime quién nos protege de ellos. Para nosotros fue grato que la Asociación Cultural de Gaza se lo curran un montón, bueno, los conocéis, lo sabéis. Pero para nosotros fue muy sorprendente porque realmente nuestra línea, nuestro estilo, el rollo nuestro difiere bastante de, tanto de la filosofía del festival como de los grupos que combatieron con nosotros ese día en la batalla. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro rollo y la verdad que muy contento cuando dijeron nuestro nombre como ganadora del concurso, pues flipamos. Porque además la andadura nuestra acaba de comenzar, aunque ya sabemos de lo que va esto. Pero llevamos un año prácticamente tocando, más o menos, y esto para nosotros pues, ha sido un empujoncillo muy guapo. Cuidado con esa pandilla de polis cerebrados. Quieren invitar a sus ídolos fascistas americanos. Si están para protegernos, dime quién nos protege de ellos. Nuestra música lo que se define básicamente es dar mensaje independientemente del estilo musical, porque abarcamos muchas vertientes, pero las letras son muy importantes para nosotros y tienen que decir algo.
aunque sea que no parezca que estamos diciendo algo, pero en el fondo, en el trasfondo de la canción, hay que dar una segunda escucha más bien, diría. Asunto arreglado, todo cambiará. Y detenga cuidado los que amargaron mi vida, pues ellos siempre estarán en mi punto de mira, en mi punto de mira. Siento mis manos en acero frío y me imagino que soy un letal asesino, un tío peligroso. Y es que ya no soy el mismo. Desde que tengo el cacharro soy el rey del barrio, me encuentro potente. Así que vacílame y a la mínima ocasión haré que tu cráneo reviente. ¡Loco como! ¡Fluye el odio por mis venas! Buenas noches, un saludo a la gente que escucha o ve el transistor. Escuchaban todos los días.